Tianjin está estableciendo activamente un nuevo modelo para la supervisión integral de las empresas financieras y relacionadas con la región, con el objetivo de prevenir los riesgos financieros. Esto según un anuncio lanzado durante una conferencia de prensa por el Área de Desarrollo Económico Tecnológico de Tianjin este miércoles. Con el fin de regular mejor las actividades financieras, TEDA dice que establecerá un sistema de monitoreo y evaluación de crédito las 24 horas en industrias claves que cubren más de 30.000 empresas en el área. Controlaremos estrictamente tres tipos de actividades financieras. En primer lugar, hacemos hincapié en que no existe una licencia relevante para llevar a cabo negocios financieros, que es una industria de franquicias dentro de TEDA. En segundo lugar, regularemos estrictamente las empresas que operan fuera de su alcance. Vamos a acabar con los negocios ilegales de acuerdo con las leyes y regulaciones. Ubicada en la bahía de Bohai, en Tianjin, una ciudad portuaria en el norte de China, TEDA se encuentra entre las primeras 14 áreas de desarrollo patrocinadas por el Estado que se establecieron en 1984, 6 años después de que China introdujera la política de reforma y apertura. Con información de la oficina en Tianjin, China, Noticias Xinhua.